Buenas, Iago. Te voy a ir enviando la invitación, te debería aparecer ahora en breves en pantalla. Voy a buscarte aquí en la lista. ¿Qué tal, Iago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí, un poco encerrados. Bueno, sí. La Es lo que nos verdad es toca. que tenemos un buen confinamiento. Si yo te contara aquí en Madrid, madre mía. Sí, imagino, imagino. Pero bueno, algún día se volverá a ver la luz. Estaba contando un poco aquí, nada, a los pocos que hay conectados de momento, que se irá uniendo alguno más, que hoy vamos a hablar principalmente de Legión, aunque bueno, la cuenta es de Gladiatura y demás. Vamos a ir viendo pequeños detalles que relacionan la gladiatura con el ejército, ¿no? Entonces, nada, presentarte un poco, porque como yo de Legión tengo idea menos uno, pues Ya traerte un estamos poco a la par. aquí. Yo de gladiatura tengo idea menos dos, o sea que vamos bien. Bueno, es que nos compaginamos ahí. Bueno, pues nada, Sí, Yago bueno. es historiador, aunque no ejerce como tal, su profesión es otra, pero es historiador y es recreador de uno de los grupos punteros en Legión, por lo menos aquí en España, ¿no? Y que se junta con otros grupos punteros bajo la misma nomenclatura en Europa, que es la Legio 11 Claudia Pia Fidelis, si no lo he pronunciado más la abreviatura, ¿no? Os invito un poco Perfecto. pues a ver sus perfiles para que veáis el trabajo que hace, que es de altura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, he estado mirando de lo que habéis pedido, muchos de los que seguís la cuenta, pedíais cómo se relacionaban los gladiadores con el ejército. Entonces hemos hablado yo y Yago y yo, mejor dicho, de hablar de tres momentos pues, bastante importantes dentro de la República y del Imperio, que es Cayo Mario y sus reformas. Del año de los cuatro emperadores, cuando muere Nerón y toda la crisis que genera hasta que Vespasiano asienta el poder, y de las guerras marcómanas, que ya he hecho un artículo y he hablado brevemente, pero bueno, ahí lo expandiremos un poquito más. Y vamos a ver pues, todas las causas que propiciaron que los gladiadores se relacionaran con el ejército en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, nada, voy a hacer, ya que te presenté a ti, una pequeña introducción de 30 segundos de Cayo Mario y ya te doy la palabra a ti porque no sé decir mucho más. Pues nada, Cayo Va. Mario decir que era pues, una persona de la República que nació en una familia de origen plebeyo, ¿vale? Y que acabó a lo largo de su carrera militar alcanzando 7 veces el ser cónsul. Ahí es nada. De hecho, fue llegado a ser aclamado popularmente como el tercer fundador de Roma, también otro privilegio bastante, bastante pequeño, ¿no? Yes. Todo y a mayores lo conocemos, o los que somos un poco neófitos de la Legión y demás, por lo que más se le conoce es por haber acarreado las reformas de la Legión que dieron lugar a la Legión Manipular como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, Yago nos va a contar un poquito sobre este personaje y sobre todo sobre sus reformas y su gran trabajo. Así que nada, todos tuyos. A ver, en la historia del famoso Cayo Mario, el famoso tío abuelo de César, ¿no? Digamos que Sila le decía, veo a muchos Marios en este joven. Estamos hablando de un contexto. Los tres momentos que hemos escogido para hablar de la influencia de los gladiadores en el ejército son, digamos, tres momentos muy importantes para la historia militar de Roma, porque uno, digamos, que la gladiatura, digamos, se va a encargar, en cierto modo, de adiestrar a las tropas, que es este tramo que vamos a hablar ahora. El siguiente, digamos, que es una necesidad política, el uso de gladiadores en el ejército. Y el tercer tramo, digamos, que es una necesidad social, porque vamos a hablar un poco de las guerras marcómanas, de que posiblemente estaban pasando algo muy similar a lo que estamos teniendo ahora mismo Exactamente, la peste con el angolina. tema del coronavirus. Pero bueno, ya iremos a ese tema. Bueno, para hablar un poco de Mario, tenemos que hablar de lo que es la península itálica en la Baja República, o sea, en la época en la que Mario, digamos, que se forma. Entonces sabemos que Roma nace como un estado, como un reino, ¿no? Se transforma en una república por una serie de situaciones y es gobernada por una serie de oligarcas, es decir, una serie de nobles, de patricios, que ellos llevan, digamos, una expansión territorial basándola en pactos con lo que ellos llaman sus socis, que son en este caso, los aliados itálicos que ellos tienen. Bueno, a Roma le viene muy bien esto como pequeña república, pequeño estado en la península italiana, etcétera, etcétera, pero digamos que Roma se queda con una serie de conflictos bélicos como ganadora, las guerras púnicas, tenemos las guerras con Macedonia, la invasión de Grecia, entonces Roma pasa a ser un estatus, digámoslo así, como un imperio territorial.
digamos que estructura social de Roma no está funcionando bien para como es el Estado y ocurre una cosa que se llama las guerras sociales. En dichas guerras sociales, lo que son los socios itálicos pasan a ser ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ciudadanos romanos tienen los mismos derechos que los habitantes de la URSS y esto acarrea una crisis social en la que hay un empobrecimiento del campo italiano. Bueno, en este momento, el ejército romano que funciona es el ejército manipular, es lo que Polibio denomina el ejército manipular, ¿no? Es un ejército de hombres libres que se pueden costear su equipo, que se reclutan a manera parcial, es decir, no son soldados profesionales como tal, etcétera, etcétera. No vamos a ponernos a, digamos, a meternos mucho en lo que es el tema manipular, pero bueno, todos hemos oído hablar las palabras vélites, princeps, triari, etcétera, etcétera. Mario es un... empieza su carrera militar en este ejército y ve que este ejército puede, digamos, ayudar a estabilizar la sociedad, podríamos decir sociedad romana, sociedad itálica, bueno, intenta mejorar las cosas para la gente de a pie. Y lo que hace es crear un ejército permanente, un tipo nuevo de ejército. Realmente lo que nosotros conocemos... Sería un ejército profesional, no un ejército sería el primer verdadero ejército profesional de la historia, teniendo en cuenta aspectos como servicio permanente constante, años de reclutamiento, etcétera, etcétera. Sí. Mario pasa de la legión manipular a la legión de la corte. La corte es una nueva entidad táctica porque los antiguos grupos de soldados, digamos que aunque siguen utilizándose esos nombres, se estandarizan en el nuevo tipo de legionario, mucho más versátil, sirve para diferentes terrenos, etcétera, etcétera. Cayo Mario es el creador de este ejército. Las famosas mulas de Mario era debido a que el equipo que les mete estos soldados, que es la primera vez que el Estado proporciona un equipo entero a sus soldados, lo costea el Estado, algo que parece ser que le salió bastante rentable. Suponía, claro, evidentemente todos sabemos los que recreamos el mundo militar que es un peso, sí, un peso bastante considerable, ¿no? Y si ya haces marchas con todo, ya ni te cuento. Que a ver si el día vamos a limitar, sí. Bueno, entonces digamos que Mario además tiene dos grandes pruebas militares, que es la guerra contra Yugurta en África y la guerra contra los Timbres y los Teutones en la zona norte de los Alpes, de las cuales se ve que sus estrategias militares, sus reformas, son terriblemente buenas, o sea, sobre todo en la segunda parte, porque la primera, digamos, que aún se está formando. Sí, de hecho, en la primera, si no recuerdo mal, con Yugurta estaba a las órdenes de Metelo, no era él propiamente el que... Exactamente. Aún no podemos hablar de lo que es la reforma en sí como Mario, pero digamos que Mario ya tenía sus ideas allí un poco plasmadas. Su campo de prueba, por decirlo de alguna manera. Sí, Mario, podríamos decir que es heredero de una familia que llevaba bastante tiempo en esto de las guerras sociales y al fin y al cabo, pues eso, sabían que el ejército era una buena medida pues para que los ciudadanos romanos pudieran tener un trabajo digno, por decirlo así de una manera. Y ahí creo que ya pues podríamos entrar a lo que sería la ley en la que se le ordena o se le hace que los gladiadores, digamos, que entrenen parte de estas tropas, porque claro, el soldado romano hasta este momento es un soldado a tiempo parcial, es un soldado que no tiene una disciplina de carácter permanente, es un soldado que, digamos, bueno, un gladiador que al fin y al cabo está todo el día, su trabajo es combatir y combatir y combatir, tiene mucho que enseñar a los legionarios romanos, sobre todo a esta época. Nosotros hemos visto que la profesión... Que te interrumpa aquí un momento, sí, claro. Porque para la gente que no lo ha visto y que no controla tanto el tema, resaltar, ¿no?, el detalle de que hasta el momento las tropas que iban a la guerra eran gente con propiedades, corrígeme si me equivoco. Es decir, tú totalmente, salvo los vélites... Para ir al ejército, sí. Porque se suponía, no recuerdo ahora quién dijo esto, pero recuerdo haberlo leído, o sea, fuente clásica, no historiador moderno, que claro, que para que defendieran la patria con ganas, tenían que tener propiedades en la patria que perder a causa de la guerra. Exacto, sí. Entonces, Cayo Mario lo que hace es darle acceso a gente que no tiene propiedades. Lo que digamos es oferta la idea de la aventura, ¿no? Del embarcaros en el ejército romano, ver mundo, para entendernos, y se os darán propiedades, se os darán tierras. Aquí innumerables ciudades de España, de la Hispania romana, fueron fundadas para veteranos, es decir, vivir una vida en el ejército que luego vamos a dar tierras en un territorio conquistado, os vamos a dar todas las comodidades de la sociedad romana, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos el caso. Mérida, que hay espectadores de Mérida, que yo lo sé ahí. Justamente estaba pensando en Mérida, exactamente. Sí, sí. Pues nada, y comentar ahí pues lo que decías tú, ahí es un poco ya donde entra la temática gladiatoria, ¿no? Que en el año 105 antes de Cristo se propone una ley que se llama la Lex Rutilia Rufa, que entre otras cosas
lo que aprobaba es que se permitiera introducir gladiadores en la legión para entrenar a los nuevos reclutas, porque no era lo mismo un soldado veterano que ya conocía la guerra, que conocía el funcionamiento, que alguien que nunca había cogido un arma, de repente meterlo a luchar contra guerreros que estaban acostumbrados, que era su modo de vida, ¿no? Una vida más nómada, más conquistando terreno, saqueando y demás. Entonces introducen gladiadores como entrenadores en este momento. Lex Rutilia Rufa del 105 a.C. De hecho, Vegecio, en Re Militari 1-2, tengo aquí anotada la cita, hace una comparación entre las similitudes que a partir de ahí coge el entrenamiento de un legionario y de un gladiador, ¿no? Sobre todo usando el palus, que establece que en ese momento pues, todos los guerreros tienen un entrenamiento basado en el palus que es de origen gladiatorio. Bendito y odiado Pablo, sí, señor. Exactamente. Bueno, no sé si nos tienes algo más que comentar de Mario aquí. O si nos quieres comentar a lo mejor su enfrentamiento contra los cimbrios, porque fue todo lo que estuve preparando, ¿no? Todas las reformas al final creo que se aprobaron contra los cimbrios. Sí, sobre todo en la batalla de Aquae Sestae, que ahí metieron una. Vamos, las cifras yo creo que están. Se hablan de incluso 200.000 bajas en el bando enemigo y me parece un poco exagerado. Pero sí es verdad que digamos que la legión hasta aquel momento funcionaba en función del equipo que tú tuvieras y tu experiencia. Es decir, a mayor equipamiento que te podías costear y a mayor experiencia, se te mandaba a las zonas de retaguardia, ¿no? Es decir, había un proverbio latino que decía adventum triarius, se llamara a los triarios. Eso significaba que la situación Estaba estaba jodida. fastidiada. Sí. Entonces aquí lo que hace el ejército, lo que hace este entrenamiento, es que hace un soldado muy versátil, porque hace un soldado que pasa de tener un entrenamiento mucho más reducido, un entrenamiento de mínimo 6 meses. En estos 6 meses se adiestra pallum, se adiestra con equipos que pesan el doble de lo que el soldado luego va a utilizar. El soldado aprende combate individual, cosa que hasta aquel momento no tenemos muy constatado que lo pudiera, que lo llevase, etcétera, etcétera. Una serie de reformas que, por ejemplo, contra un ejército desorganizado, como pudiera ser el caso de los cimbrios o los teutones, que bueno, no voy a decir que fueran bandas, pero sí estoy diciendo que estamos hablando de lo que viene siendo un pequeño séquito de nobles más o menos pertrechados, seguidos por una serie de guerreros que, bueno, iban de aquella manera, pero que al fin y al cabo, claro, suponían una agresividad y una hostilidad muy grande ante unas primeras líneas que antiguamente tendríamos, pero equipadas, sin ningún tipo de, con mucha menor experiencia, como por ejemplo, pues eso, podían ser los Astati o los Vélites en el caso de la Legión Manipular. Aquí ya la Legión de Mario, las legiones de Mario, tienen un equipamiento, tienen un tipo de combate que es muy superior al que tenían, digámoslo así, sus antecesores. Y la verdad es que, por ejemplo, en esta batalla, sí, además que fue, digamos que la apertura de Roma a lo que es el continente europeo, ¿no? A lo que es la Europa central, la Europa del norte, cuando empezaron a trabar. Y esto no hubiera sido posible sin las reformas militares de Mario. Correcto. Pasamos pues, porque creo que quedó bastante claro, ¿no? Todo el contexto social en el que se permitió esa entrada de los gladiadores en el ejército, que fue una reforma muy grande, como tú muy bien dices, y que pues abrió Roma a Europa, ¿no? Pasamos a otra época de crisis o de. O, sí, es que fue una crisis enorme, ¿no? Que fue la Fue provocada una por la crisis muy muerte de grande, Nerón. sí. Que la Como muerte de diría. Nerón tiene un detalle con los gladiadores y es que pidió que lo matara un gladiador, porque él mismo no se atrevía a suicidarse para que no lo atraparan sus enemigos, ¿no? Pero una vez muerto, pues entre Galba, Otón, Vitel y finalmente Vespasiano se disputaron el trono de Roma, ¿no? Que por fin llegó Vespasiano y puso allí un poco de Nuestro orden. amado Vespasiano, sí, señor. Exactamente, veo que te cae igual de bien que a mí. Además, familia que recordemos construyó el Coliseo, al cual adoro tanto y me gusta tanto estar allí, ¿no? O Pues sea que todo va relacionado al final. entre muchas otras cosas, Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, Aquí luego en ya Hispania, lo que me toca a mí. los leoneses creo que le deberían un poquito. Sí. Cristiano. Bien, pues digamos que todo este año, todo este suceso de la muerte de Nerón trajo toda una crisis política, una crisis militar, crisis económica. Todo englobado, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar tú un poquito de esa crisis, cómo se gestó y qué consecuencias? Bueno, todos sabemos que la dinastía Julio Claudia se compuso después de Augusto, se compuso de emperadores muy capaces y emperadores pues que llevaron al imperio al borde de la ruina. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es el final del reino de Nerón, en el que formó tal inestabilidad política que prácticamente todas las provincias senatoriales imperiales se rebelaron contra su autoridad.
Se cree que incluso quería mandar un ejército de prostitutas y de bailarinas pues para convencerles de su error, y bueno, al final, pues eso, el Senado lo declaró hostis, o sea, enemigo público del Estado, sí. Y la verdad sea dicha, pues bueno, claro, el hombre no le quedó más remedio que huir, como tú bien dijiste, pidió que un gladiador le quitara la vida. Creo recordar que incluso un esclavo de confianza también, se lo pidió a varias personas, creo recordar. Sí, la primera que pensó fue Spículos, pero Spículos ya Spículos. Estaba alargándose. Sí. La famosa frase de qué gran actor muere conmigo, ¿no? Pues, sí. Efectivamente. Bueno, el caso es que el imperio, como en aquel momento los romanos, más que hablar de imperio, hablarían de principado, hablarían de república, es una cosa curiosa. Ellos, como imperio, como te lo entendemos, bueno, no lo dirían así abiertamente. Pero sí es verdad que el Estado funcionaba a las órdenes de una persona que era el primer ciudadano, que era el imperator del entre iguales. Exactamente, el imperator del ejército, el padre de la patria, el pontífice máximo, etcétera, etcétera, toda la retahíla de títulos que tenía. Y claro, a la muerte de Nerón no hay ningún varón natural de la dinastía que pudiera perpetuar esta situación. Entonces, ¿en quién se pensó que se pudiera dar un poco de orden, un poco de cordura a lo que viene siendo ese imperio tan caótico de Nerón? Pues a los militares. En este momento el servicio militar romano se pensaba que era algo honorable, algo de gente honrada. Entonces, pues bueno, se pensó en un primer lugar en el general Galba, que además era aquí gobernador de la Hispania Tarraconensis. Uh-huh. Y bueno, este hombre se proclamó. No lo aceptaron de buen grado. O sea, quiero decir, no aceptó una amplia mayoría, otra amplia mayoría sí, como en cualquier guerra civil, se formaron dos bandos. Se dio, a su vez, otro golpe de Estado, vino otro señor, que en este caso es Otón, era un general que estaba en Germania, en el norte, pasó exactamente lo mismo que con Galba, y vino otro hombre, como vengando a Galba, que era Vitelio, y finalmente, pues, al final, ante la inestabilidad, tres emperadores en menos de un año, el ejército de Dalmacia, que digamos que era el ejército que aún no había entrado fuertemente en esta guerra civil y que, sobre todo, muchas de sus tropas estaban en Judea combatiendo con el que se suponía que era el gran militar del momento, que era el general Vespasiano, pues le dijo a este señor, le dijo, por decirlo así de una manera simple para que nos entendamos, sí. Le dijo, mira, por favor, coge nuestro mando, salva a Roma y tú serás el emperador, porque me gusta mucho la cita de un historiador moderno que dice que Vespasiano era el anti-Nerón, o sea, era todo lo contrario a Nerón. Nerón era un tío extravagante, era un tío tal, y Vespasiano pues lo tenemos como un hombre sencillo, inclusive austero. Bueno, era algo muy distinto, posiblemente. Sí, sí, perdón. Perdona que te interrumpa. De hecho, una cosa que a mí personalmente me llama la atención y supongo que tendrá que ver un poco con este carácter que dices, es que si tú te fijas en los bustos imperiales, en las estatuas imperiales, ¿no? Ves que la familia, la dinastía Flavia, quitando a Domiciano, como bustos más reales, más sencillos, ¿no? Como que los ves más humanos, no les ves los rasgos tan perfectos, ni un impedimento, una decoración tan exacerbada, ¿no? Tan opulenta. Sí, los emperadores de Juno Claudio en ese aspecto pues tendían un poco a lenizar su propaganda imperial. Ahí tenemos la famosa estatua de Claudio, pues musculado, con esa águila de Júpiter tan bonita, y yo creo que Claudio era todo menos eso en la vida real, por ejemplo. Sí, es verdad que la dinastía Flavia era un poco más, pues eso, más, por decirlo así, más del pueblo, más humilde, claro, evidentemente, provenían de una familia militar, sin mayor y menor realengo. Y bueno, la verdad es que Vespasiano, por ejemplo, el famoso impuesto que le puso a la orina, que se utilizaba para tintar las ropas, ¿no? Que fue un escándalo. Vamos, precisamente lo que buscaba eran medidas austeras, pues para que el Estado tuviera capital, pues eso, para dedicarse. El espacio que la Domus Aurea, el famoso Palacio Imperial de Nerón, había robado del centro de Roma, digamos que se lo devolvía a los ciudadanos, y además con ese pedazo de monumento que tanto le ha señalado, que es el Anfiteatro Flavio, ¿no? El Coliseo. Exactamente. Que lo de Coliseo viene por la famosa estatua de Nerón, por si alguien no sabe la historia, ¿no? Nerón hizo una estatua de oro gigantesca que tenía la misma altura que hoy en día tiene el Coliseo. El Coliseo se hizo, digamos, para ese empeño de hemos construido algo para el pueblo tan grande como la egolatría de Nerón, ¿no? Exactamente, decir, como lo que Nerón construyó para sí mismo. Exactamente, bueno, y el tema de esta guerra civil, pues es una guerra en la que se utilizó todo el ejército romano, que en aquel momento había, era un ejército profesional, muy bien equipado, muy bien entrenado, pero que vieron en los gladiadores, digamos, en ciertos aspectos una manera de efectivamente potenciar su poderío, su fuerza de combate.
el ejército romano en este momento recluta a gladiadores por necesidad política. O sea, realmente el imperio, pues con más tiempo de guerra civil, había reclutado más tropas, etcétera, etcétera. Aquí ya, por ejemplo, Galba con la séptima gémina, séptima galviana, en aquel momento, pues digamos que ya había empezado esa fase de reclutamiento militar un tiempo antes, pero bueno, a los otros emperadores no les dio tiempo. Y aquí, pues bueno, me imagino que aquí Javi tendrá mucho que hablar sobre sí, esa participación de los gladiadores, ¿no? En Cremona yo creo que hubo, por ejemplo... Ahí es a donde teníamos que ir, a Cremona. A Cremona, ¿ves? Exactamente, en Cremona. Mira, hay Tácito en sus historias, 2.11.5, por si alguien lo quiere buscar, nos cita que Otto, por necesidades del momento, ¿no?, que se veía sin tropas para igualar lo que se le venía encima, porque como tú muy bien has dicho, el primero en reclamar el poder fue Galba. Otto se enfrentó con él y lo quitó del medio. De hecho, creo que hasta Galba se llegó a suicidar cuando vio que no tenía... Sí, Galba se suicidó porque, bueno, la verdad es que Galba no tenía el apoyo militar que realmente él pretendía. No era un... Él era más un político que un general, realmente. Aquí sí que, bueno, él se... Digamos que es como el eco de aquellos senadores discordantes con Nerón, pero claro, el ejército realmente, pues... El ejército más cercano a Roma, el ejército del Limes del Rin, el Limes del Danubio. Y claro, ellos tenían a sus propios comandantes y... Bueno. Y quieras que no, dentro de lo que es el mundo militar, se fragua ahí una lealtad a su propia sangre, ¿no? Son más leales quizás a militares que no a políticos. Sí, entonces, sobre todo, perdona que pongo un datito y ya acabo. Es muy importante decir que el Estado al soldado romano le daba dos pagas, pero es muy curioso porque una paga, esto además hace poco aquí en la Undécima estoy haciendo un trabajo sobre ello, una investigación, una paga la daba oficialmente el imperio, o sea, digamos, el Estado romano aquí te daba pues tu parte, ¿no? Pero otra parte la entregaba a la legión y el comandante de la legión la entregaba a sus soldados, en teoría equitativamente. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque claro, pues imaginémonos que el legionario A no había sido bueno o no había hecho bien sus labores, se le entregaba menos paga y al legionario B, que había tenido, pues digamos, una serie extraordinaria de actuaciones, se le entregaba más paga. Claro, esto así suena muy bonito, suena muy meritorio, pero claro, yo si soy general puedo decir, bueno, os voy a dar más paga a los que me apoyéis para esta serie de situaciones y esto probablemente pues ocurriría en aquella época, claro. Ocurre hoy, no va a ocurrir de aquello. Pues el tema es eso, que Otto se enfrenta a Galba y le gana, ¿no? Pero cuando quiere darse cuenta ya tiene a Vitelio encima, que viene a acabar con él para imponerse él. Entonces, hasta ante esta ausencia de tropas, lo que hace es reclutar gladiadores, ¿no? De hecho, eso, Tácito, en la cita que os dije antes, comenta que recluta una tropa de 2.000 gladiadores. Es la única... A veces lo de reclutar gladiadores para el ejército, es la única vez que nos dice la cifra exacta. Y de hecho Tácito nos lo comenta diciéndonoslo como que es algo deshonroso, ¿no? En plan, reclutas gladiadores, reclutas infames para una causa muy noble. Sí. O sea, te estás como vilipendiando tú a ti mismo, ¿no? Y todo esto... Hay que entender que hay que entender que el legionario romano, claro, pues en aquel momento para la mentalidad del pueblo, sobre todo Tácito que escribe, pues eso, para que la gente lo lea, no es lo mismo un ciudadano romano de armas, hace con los dioses, hace con sus ideologías, que bueno, que un... Yo me imagino, esto ya es un poco especulación mía, pero me imagino, claro, pues en aquel momento podría haber un gladiador como un mercenario, ¿no? Que sin fortuna ni beneficio va al sol que más se calienta. Evidentemente, como todos los soldados que había en aquel momento que les estaban ordenando sus comandantes, pero bueno. Es un detalle. Y de hecho, y el detalle también, que algunos de los que están conectados ya lo han escuchado en otros directos, pero bueno, para los que veo que son nuevos, que el detalle de que los gladiadores eran considerados infames, ¿no? Es una categoría social que es la más baja de todo el sistema social. O sea, se les considera menos que personas. Aunque luego se les alabe como deportistas de élite por el espectáculo que dan, fuera del anfiteatro eran considerados basura, literalmente, hablando así. La doble moral, sí, efectivamente. Exactamente. De hecho, Séneca sí critica mucho esta hipocresía, ¿no? Pero claro, estamos comparando el llevar a los infames al ejercicio más noble de Roma, que es el ejército, porque tenía unos valores profundamente bélicos, ¿no? Y de ensalzamiento de la propia patria a través de lo militar. Entonces, claro, quedó registrado por Tácito como una vergüenza para el propio ejército. Entonces, que eso, que veamos que en esta situación de crisis tuvieron que reclutar tropas gladiatorias, ¿no? Luego he dejado para el final, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, que en principio estamos yendo bien, comentaros por encima pues otros momentos en los que se han usado gladiadores y el porqué. Pero nada, eso lo dejamos para el final. No sé si quieres comentar tú algo más de este año de los cuatro emperadores.
Bueno, hombre, la verdad he de decir que la batalla de Cremona fue una de las batallas en lo que es el continente europeo del siglo I bastante interesantes a la hora de nivel militar, ¿no? Ahí tenemos esos legionarios vestidos con ropas, supuestamente ellos decían ropas étnicas, ¿no? Ropas de bárbaros, ¿no? La historia de algún tribuno que se bajó de su caballo y se puso a dar mamporros a diestro y siniestro, o sea, es una batalla bastante curiosa y que, bueno, que en cierto modo determinó bastante luego el devenir posterior del imperio, porque dio el acceso a eso, al final, a un emperador que lo último que se esperaría es precisamente acabar liderando la dinastía romana. El uso de los gladiadores, bueno, además también me gustaría reseñar que en esta época había habido varias rebeliones de gladiadores que el ejército tuvo que sofocar, perdón. La Y claro, Pelari, si no recuerdo mal, por ejemplo. Por ejemplo, que además de ahí nosotros tenemos la hipótesis de que la manica que luego se usa en las tropas procede de su equipo, que de hecho Sí, del hábito gladiatorio. Cuenta, me voy a aventurar, creo que es Tácito, pero no estoy ahora mismo seguro, la verdad, ya son demasiados datos en la cabeza, que tuvieron que utilizar las dolabras para reducirlos porque con las gladius eran incapaces de hacer nada contra ellos. Es decir, aquí estamos hablando que ante una rebelión de esclavos, ¿no? Las famosas que todos hemos visto en la serie de la pico Espartaco. La serie yo no la he visto, lo siento. Estácito, mira, la cita que tú dices, porque la tenía aquí anotada en el ordenador, Estácito, Estácito, ¿verdad? Anales, 3:43. Anales. Vale, perfecto. Yo me acuerdo de eso, que claro, te está diciendo que a nivel militar, el mejor ejército del mundo se le puede oponer una fuerza, pues eso, en este caso gladiatoria, y hacerle frente. Entonces, pues evidentemente, si yo soy un gobernante que veo peligrar mi estatus político, evidentemente que los voy a utilizar, pero bueno. Evidentemente también, pues eso, Tácito, incluso Marcial, creo que habla de ellos también un poco, se mete un poquito con los gladiadores. Pues eso, no dejan de hablar, pues eso, de lo bonito del ideal romano, del ciudadano romano. Sabemos que muchos ciudadanos acaban de gladiadores pues para pagar deudas, por otro tipo de temas, y sabemos que eso era una deshonra máxima, pero Que es, claro. que es, no, es curioso que si entrabas en la arena para vengar a un amigo tuyo que había muerto en la arena o para recuperar pérdidas, no por apuestas, pero imagínate, tú caes en desgracia, te ves sin dinero, meterte a gladiador Sí. para recuperarte, era visto como Sí. una excepción a la infamia. Es decir, era infame Sí. mientras estaba luchando, pero una vez que dejaba de luchar, dejaba de ser infame. Le daban esa Digamos que concesión. el mundo romano tenía mucha doble moral, ¿no? O Sí, sea, bueno, es brutal. en el aspecto gladiatorio, porque además es que un esclavo luego al final, si era dotado por su dueño, pues mira, podía llegar a cotas muy altas del estamento romano, ¿no? Y hay muchas familias Mira, dirigentes, Macrino. por ejemplo, hay muchos estamentos que luego acabaron eso, de clases dirigentes, y bueno, es curioso. Y ya te digo, el tema de la batalla de Danio de los cuatro emperadores, la batalla de Cremona y al final la ascensión de Vespasiano, pues nos está demostrando que, por cierto, Vespasiano era muy aficionado a la gladiatura. Hombre, Era foro, vamos, hoy en día sería un hincha de los de tomo y lomo, por lo visto. sí, de hecho, Jolines, el tema de que eso construyó el anfiteatro Flavio para el pueblo y Para el pueblo. la inauguración que dio fue brutal, fue uno de los espectáculos más grandes que hubo de gladiatura. De hecho, Para el incluso, pueblo, pero voy yo el primero a verlo, sí. obviamente, sí, solo faltaría que lo disfrutara. Hombre, De claro. hecho, creo que fue, sí, Marcial, en los epigramas, nos deja constancia, de hecho, de uno de los mayores duelos gladiatorios que se han dado, fue de Prisco Ibero y fue en la inauguración del anfiteatro Flavio, y de hecho es la única ocasión que se conoce que se le dio la victoria a los dos gladiadores, porque lo normal era A los dos. uno victorioso, otro derrotado o empate, pero el empate era visto como una derrota para los dos. La Sí, la victoria verdad para los dos, la rudis para los dos, solo se da, según los registros que tenemos, igual se dio más veces y no llegaron, es en Prisco Ibero en la inauguración del anfiteatro Flavio. O sea que el tío era un gran fan. sí, además que hay que tener en cuenta que, claro, era un momento único, era un momento muy grandioso y la verdad es que eso era el beneplácito del emperador, ¿no? El quedar bien con el pueblo de conciliador, sí. Sí, y sobre todo el ocultar el rastro de Nerón, porque todo esto lo construyó encima de una parte de la Domus Aurea de De Nerón, que la era una pista. de las cosas criticadas por el pueblo, ¿no? Mira qué gasto Nerón, está haciendo este efectivamente. tío para sí mismo. Sí, Sí, la verdad hay que tuvo mucha. que ser, espectacular, sobre todo espectacular el anfiteatro lleno de agua, ¿no? Porque digamos que se aprovecharon Las esos canales, romanchas. esas tal, exactamente. Haber visto eso tenía que haber sido, vamos, el que haya visto el Coliseo en vivo, en directo, que dice, joder, lo que hay aquí, imaginarlo lleno de agua con esas batallas y con esas cosas tenía que ser únicos.
Sí. Yo Aquel no sé si momento. es por mi pasión particular o no, vamos, pero yo cuando entré en el Coliseo fue una imagen que me sobrecogió. El ver la inmensidad de ese edificio, todo lo que Sí. tenían hecho y el poder imaginar de la Sí. cantidad de locuras que se tenían hechos allí, o sea, te sobrecoge, te hace sentirte Las celdas, todo lo que viene siendo el sistema de poleas para subir bestias, para subir gladiadores a un sitio determinado del Coliseo. La verdad que tiene que ser un espectáculo digno, muy digno de ver. O sea, sí, no si creo hoy que en fuera por un día. estómago moderno, pero. No, yo creo que Pero hoy en día mucha gente se sentiría escandalizada, pero bueno, ¿qué sí, le vamos a hacer? totalmente, totalmente. Bueno, a ver, tenemos los espectáculos de los toros, que es lo más parecido que tenemos a un espectáculo romano, ¿no? Las venaciones, las cazas de animales. Sí, se podría Y la decir. opinión social que se ve, ya ves la que es, me refiero, que es muy respetable, pero me refiero que si la parte más light del espectáculo, por decirlo así, ya nos parece hoy en día socialmente poco, bueno, que no nos gusta en general y hay mucha crítica en contra de ella, imagínate si se llega a hacer todas las locuras que allí se hacían. Claro, en historia tenemos que entender que no la gente que vivía hace 2000 años no tiene nuestra No forma de tiene ver la el misma mundo. moralidad de hoy, ni la misma Tenía, moralidad. exactamente, tenía una moralidad, tenía una forma de ver el mundo muy distinta para nosotros. Para ellos, una persona podía ser una propiedad perfectamente. Además, hay mucha gente que me hace, cuando me hablan, oye, digo, mira, es que joder, este y lo de la monogamia en Roma, si este tiene a 20 amantes, digo, sí, pero eran esclavas. Digo, eso estaba bien visto y era algo normal, El otro digo. día hablábamos de la homosexualidad en Roma, precisamente. Me preguntaban a raíz Pues de por un directo si ejemplo. estaba bien visto. Me dice, la homosexualidad puede ser lo más normal del mundo. Estaba. El tema es quién era el pasivo y quién era el activo. Era una cuestión de posición, de estatus. Exactamente. ¿Quién llevaba el falo más grande? Efectivamente, sí, por decirlo así. Exactamente. Es que al Sí, final el Roma tiene mundo muchas cosas de romano estas. tiene una moralidad muy curiosa. En algunos aspectos yo creo que nos podrían dar muchas lecciones aún a día de hoy. Y en otros aspectos, pues bueno, pues por suerte hemos evolucionado en ese aspecto. Dice aquí Sam, bueno, Gerry, yo lo conozco por Sam, que los combates de boxeo y demás artes marciales serían como los herederos de los gladiadores. Bueno, a ver, sí, no, date cuenta que de aquellas ya existían tipos de boxeo y tal, como puede ser la pigmaquia, pero el rollo es que, claro, la opción de contemplar la muerte, la opción de ser obligado a luchar, aunque pudieras luchar voluntariamente, es algo que se Sí, escapa al mundo exacto. moderno. Ahí Sí, está la clave, el quid de la cuestión. además que aquí Gerry vuelve a decirlo, de Galba era un hombre de paja, efectivamente, era un político, no era un militar, es lo que antes estábamos diciendo, y los verdaderos militares son nosotros. Además, me viene a la mente un dibujo de Espertaferro, ya que, bueno, si me vas a permitir decir eso, Sí, que hay un dibujo que es precioso libre. de la Legión, de una especie de la Legión Romana, que se ve a los soldados arrancando las efigies de Galba, de los estandartes, que se ve cómo están, como digamos, agarrando un centurión para que no se lo impida, están todos de blanco, es una escena muy, muy llamativa de esta parte de la Sí, historia nos de dice aquí otro usuario también que a quién no criticaba a Marcial, solo cuando dijiste antes que era muy Roma. criticado por Marcial. Yo creo que Marcial se miraba a un espejo y se criticaba a sí mismo, porque vamos, gracias a Marcial, por ejemplo, tenemos un dato, porque él se mete con los plebeyos que se vestían de púrpura para ir a los teatros y a espectáculos, y gracias a él sabemos que el tema de vestirse de púrpura, que el tema de utilizar color, pues mira, como por ejemplo este que llevo yo y un color así similar, no era algo tan exclusivo de una élite imperial, sino que si tú tenías un poder económico, mucha gente probablemente iría vestida a eso. Y me hace gracia porque él les critica, ¿no? A los plebeyos que se han podido vestir de eso y sentarse en las primeras filas. Es un Domiciano, digamos, que emite un edicto en el que las clases sociales de Roma se van sentando según su estamento, y algunos pues se los salta, pues eso, vistiéndose de un estamento superior para poder estar en primera fila. Y Marcial se mete con ellos muchísimo. Es una cosa que me Sí. encanta. Marcial es muy divertido de leer. A todo aquel que le guste el tema clásico de la literatura, ese es Sí, bueno. que es, sí, ese es un gran tipo. Yo diría que es un Es gran tipo. muy divertido. Es un indignado de su época maravilloso. Sí, es un ofendido de hoy en día. Sí, es exactamente. Nos comenta aquí también otro usuario, nos dice que el pugilatio, el pancracio griego, que sería mucho más parecido. Sí, de hecho, aquí destacarte que en Italia hay una asociación que se Pancatrio, sí. llama Ars Dimicanti que ha rescatado la lotta pancracio y de hecho tiene Ah. campeonatos y todo el rollo. Lo siguen practicando hoy en día. Yo tuve la suerte de poder ir a una de su clase y es maravilloso también. O sea, lo rescatan como ellos entienden que había sido en época, después de investigarlo y demás. No tenemos muchas referencias sobre el pancratio, ¿no? No, no hay Tenemos unas muchas, pero me poquillas. refiero, esto es, no sé si conoces a Ars Dimicanti, si te suena la asociación, Me se suena, pero dedican a vamos, no. investigar,
el mundo bélico antiguo, sobre todo romano y griego, ¿no? Y tienen una pequeña parte de la legión que siguen haciendo, pero la verdad, lo que más se aplican y demás es gladiatura y pancracio. Y llevan 25 años investigando y practicando sobre el tema. O sea que la finura a la que pueden llegar investigando 25 años solo esos dos aspectos es grande, ¿eh? Y aparte son 70 Sí. y pico personas implicadas, ¿eh? Y universidades que colaboran y demás. Es un Estoy proyecto viendo aquí para. un comentario que dice Parsifal 112, Vespasiano construyó el Coliseo de Pula, actual Croacia. Es cierto que durante la época de Vespasiano se construyeron mucho de este tipo de infraestructuras, pero por una sencilla razón. Es un momento de expansión de la Pax Romana, del ideal romano, y evidentemente se copia todo lo que la URSS tenía, todo lo que Roma tenía. Si la urbe de repente vas a tener un coliseo, o sea, un anfiteatro de unas dimensiones, utilizado de una manera, todas las pequeñas ciudades o todas las ciudades de provincias van a intentar copiarlo. O sea, hay muchos casos de coliseos que incluso, bueno, perdón, digo coliseo, debía decir Anfiteatros. anfiteatro, de anfiteatros que de hecho tú los ves y dices, en su época poco a poco le tenían que envidiar al anfiteatro Flavio. O sea, bueno, yo qué sé, se me viene a la mente Arles, que no es precisamente tan grande, pero como hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Para todo eso, pues, o Nimes, por ejemplo, pues también son algo bastante interesante. Sí, vale. Comenta aquí Gary que, claro, que él comentaba un poco lo de los herederos en función del Sí. rechazo social, ¿no? Que to no todo el mundo acepta el rollo de dos personas o tres dándose de golpes como deporte. Pero bueno, ya ves, Efectivamente. hay gente que estamos así, que nos gusta el contacto físico y qué mejor manera de ejercer la violencia si es pactada, ¿no? Porque cuando no es pactada, ahí está el problema. Es que Gary tiene ganas de guerra, es lo que pasa. Vale. Bueno, y terminando con esto de que hablamos de Cremona, que bueno, Sí, nos hemos desviado un poco del tema, pero al final en las charlas pasa siempre, ¿no? Sobre todo siempre. cuando es algo que te interesa y demás. Pasamos a la última parte, que sería hablar un poquito de Marco Aurelio, bueno, del gran Marco Aurelio para mí, que me parece un tío fenomenal, sobre todo después de leer alguna obra suya, ¿no? Ha vivido este hombre una época también bastante, Muy bastante convulsa, sobre todo por lo que decíamos ahora, ¿no? También de que vivió una situación parecida a la de hoy, pero con los medios de aquellas, que es que tuvieron una pandemia o una peste, que se llamaba la peste Antonina, que de hecho empezó precisamente a raíz de unas guerras, las guerras contra los sasánidas, en las que contra los estuvo el persas, propio exactamente. coemperador, que fue Lucio Vero. Lucio Marco, Vero. no sé si llegó, Marco, no sé si Marco llegó a Aurelio España. se quedó en Europa, digámoslo así, en Roma, digamos que garantizar la paz. Ya había guerras en aquel momento para el limes germano. Y digamos que Lucio Vero era el que llevó el peso militar de la campaña. Lucio Vero era mucho mejor que militar que Marco Aurelio, o por lo menos estaba mejor asesorado. Era mucho más también vividor, mucho más feliz. No era ese emperador filósofo que todos conocemos. Y una de las proezas que hizo fue que llegó a sacar Ctesifonte, que era la capital persa en este momento. Tenemos que explicar que en aquel momento había una gran potencia, la de Roma, que era la Persia sasánida. Y bueno, digamos que siempre, siempre a lo largo de toda la historia entre Roma y Persia tuvieron una guerra constante de 800 años. O sea, siempre había pugnas en la frontera con Siria, siempre hubo situaciones y bueno, al final. En una zona caliente. Sí, bastante conflictiva y bueno, y es decir que al final cuando por fin se acabó esa situación vino el Islam y bueno, eso ya es otra historia. El caso es que parece ser que los persas en aquel momento estaban afrontando un pequeño problema epidemiólogo, una epidemia bastante, bastante llamativa y los soldados romanos que sacaron Ctesifonte se la trajeron con ellos. No sabemos muy bien si vino directamente en ellos, si la transportó algún animal. El caso es que, bueno, esa enfermedad se propagó por todo el continente, por toda Europa, e incluso años después de Marco Aurelio, aún seguía haciendo esclavos en la sociedad. Sí, de De hecho hubo hecho, hay varios algún historiador, brotes. hubo muchos brotes a lo largo del siglo III, diezmó, se cree que pudo llegar a diezmar casi una quinta parte de la población de Europa, con lo cual es una tremenda barbaridad, hablándolo. Empobreció a mucha gente de ciudades que se tuvo que emigrar y dicen que gran parte contribuyó a lo que luego fue la gran crisis económica del siglo III que vino con la guerra civil del siglo III. De hecho, dicen que una de las versiones es que Marco Aurelio murió víctima de esta plaga, De ¿no? esta enfermedad, sí. De hecho, estaba buscando precisamente aquí las fuentes porque hace nada hice un artículo sobre eso para después comentarlas. Bueno, a Marco Aurelio le tocó vivir una época como dices tú. Si Marco Aurelio hubiera nacido 100 años antes, o sea, hubiera sido, por ejemplo, el heredero de Vespasiano, hubiera hecho de Roma, vamos, algo muchísimo mejor, porque, bueno, todos tenemos la película de Gladiator en la mente y Sí. todos recordamos esa frase de desde que soy César solo conozco 4 años de paz entre 20. ¿Y para qué? Sí, No, sí, pues digamos sí. que Marco Aurelio era un hombre de paz, era un hombre de Estado, era un hombre de política, un hombre de consenso.
y le tocó hacer de militar toda su vida, prácticamente. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento Roma era un territorio muy próspero, era un territorio que tras las reformas de Adriano se había, digamos, había frenado sus incursiones, había tomado un rol político mucho más defensivo, había establecido la diferencia entre el mundo romano y el mundo bárbaro que había detrás, había establecido los puestos de comercio pues para, digamos, mitigar posibles razias, pero hubo tribus germánicas que bien porque unas empujaban a otras, bien por ganas de rapiña o bien sencillamente porque muchos querían las comodidades que tenían los romanos, invadieron uno de los territorios que además eran de los territorios más prósperos, que era la zona de Aquileia, ¿no? La actual zona del Véneto, de la Lombardía, zonas del norte de Italia que eran muy de fácil acceso para territorios germanos a través de los Alpes, y que provocaron una verdadera crisis política en Roma, porque no tenían tropas suficientes para contrarrestar esa invasión. Entonces tuvo que reclutar pues a toda prisa todo lo que podían. Y estamos hablando de una época, además, en la que esta pandemia estaba causando ya mortalidad. O sea, realmente en los campamentos... Tanto, morían 2.000 personas al día, según Galeno, en Roma. 2.000 sí, personas al día, solo exactamente, en Roma. Exactamente, exactamente. Y fíjate, lo que tenemos aquí nosotros, imaginémonos solo 2.000 en Roma. Bueno, tenemos datos de que en los campamentos militares las cortes estaban totalmente diezmadas. O sea, estamos hablando de un ejército que estaba muy, muy, muy dañado por esta situación. No le encontraban, evidentemente, remedio médico. No existía una cura para esta plaga. De hecho, perdona que te interrumpa ahí, la recomendación que hacía Galeno, que hacía médicos como Celso, era escapar, huir, escapar lo más lejos posible. Era la recomendación de los médicos. Sí, sí. De hecho, en este momento hay una reorganización del número romano. O sea, el numerus era, digamos, como los romanos llamaban a veces a sus unidades, de eso, de desperdigonarlas, de dividirlas, de separarlas, que luego esa estructura quedó vigente años más tarde. O sea, luego por eso las legiones van a dividirse en tantos números y en tantas unidades. En parte viene un poco de aquí, pero bueno. Y claro, en aquel momento a Marco Aurelio le venía bien todo. O sea, cualquier hombre que pudiera empuñar una espada y que pudiera defender unos territorios tan vitales, sobre todo tan cercanos a Roma, o sea, le vino bien. De hecho, y fue eso. Fue una guerra... Y aquí meto la cuña, perdona que te interrumpa, sí. Acabo de encontrar justo dos citas exactas. La primera, lo que decía de la recomendación de los médicos con lo de la peste, ¿no? Que dice, también es de Celso. Dice, también hay observancias necesarias para que un hombre sano las emplee durante la peste, aunque a pesar de ellas no se puede estar seguro. En ese momento, entonces, hará bien en marchar al extranjero, lo más lejos posible. Esto es de la recomendación ante la peste de Celso, ¿no? De Celso, sí. De hecho, Celso, en su libro de medicina, 1.10, porque tengo aquí justo la fuente, entonces aprovecho para decirla. Y luego, lo que decías tú, ¿no? De que Marco Aurelio tenía que tirar de donde fuera. Si no recuerdo mal, levantó dos legiones, la segunda y la tercera itálica. Exactamente. Digo la cita y ya te doy la palabra a ti, que dice aquí, aquí está, esta cita es de Historia Augusta, ¿vale? Es hablando de Marco Aurelio en el capítulo 13. Dice, dado que entonces arreciaba aún la epidemia, restableció con gran escrupulosidad el culto a los dioses y como había hecho durante la guerra púnica, ordenó preparar para la milicia a esclavos a los que, a esclavos a los que llamó como valones y dio el nombre de voluntarios. Equipó en armas también a los gladiadores, a los que llamó complacientes, obsecuentes en latín. Enroló como soldados también a ladrones de la Dalmacia y de la Dardania. Armó también a los diogmitas. Compró tropas auxiliares a los germanos para luchar contra ellos mismos. Y aparte de estas medidas, preparó sus legiones como da la diligencia posible para la guerra contra germanos y marcómanos. Esto es de Historia Augusta, literal. O sea, que levantó literal. De todos lados. Sí. Sí, eso nos tiene que dar un aspecto de cómo tenía que estar en aquel momento la crisis tan acaciada en el estamento militar, o sea, cómo había arreciado tanto la pandemia para llegar a estos extremos, ¿no? O sea, tenemos que seguir en la mentalidad del romano. Estamos hablando de que estamos armando ya a gladiadores, a esclavos, a bandidos, a cualquier persona que pudiera empuñar un arma. Fueron unas guerras muy, muy costosas para el Estado. Además que a Marco Aurelio le costó muchísimo. Creo le costó la vida. Le costó la vida, le costó crear dos provincias. Él intentó, digamos, sobrepasar los límites que Adriano había establecido. Creó las provincias de la Marcomania, pero su hijo Cómodo, pues ese gran hombre, por decirlo de una manera, vamos a, en fin, las evacuó, nada más su padre murió. Y además, pues bueno, muy rápidamente pactó... La muerte de Trajano. Por ejemplo, lo que hizo en Persia, pues mira, se hubiera probablemente evitado esta crisis de o no, pero bueno... Lo mismo, la misma situación, sí. Las míticas preguntas de la historia, ¿y si? Sí, de qué hubiera pasado y si, exactamente.
Sí, es verdad que Marco Aurelio dedicó mucho esfuerzo y vio una necesidad en invadir territorios de Germania que podían ser enclaves para evitar una invasión tan cercana a la península itálica, tan cercana a Roma, ¿no? Al fin y al cabo cortabas el comercio, digamos que el comercio venía todo por la cuenca mediterránea y cortando la zona de Venecia, del Véneto, pues evidentemente le sacabas a Roma muchas materias de las que dependía. Entonces, pues bueno, pues eso se esmeró tanto y tardó tantos años. Las campañas de Marco Aurelio son brillantes, o sea, la verdad es que él, dentro de sus conocimientos, se asesoró muy bien, lo hizo muy bien. El ejército romano que él comandaba, por estos motivos que estamos hablando, no es tan eficiente como ejércitos anteriores, como el de Trajano, como el de Vespasiano, básicamente porque las tropas profesionales estaban muy diezmadas y, como estamos hablando, él tuvo que tirar de todo lo que encontró. Yo no sé si has visto la película que del Imperio Romano, que aunque, bueno, poco tiene que ver con la historia, me gusta el ¿Cuál? detalle de Perdón, cuando... la de Netflix. No, no, la caída del Imperio Romano, la antigua, la clásica de todo. No, 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 la de Cine Peplum, no la vi. Vale, es que hay una escena muy buena que se presenta cómodo con una corte de gladiadores y van los gladiadores como de chulito diciendo, vamos a enseñar a luchar a los legionarios, ¿eh? Es como... Me gusta mucho esa escena, ¿no? Hay escenas del cine muy, muy memorables que bien perfectamente podrían haber, habrían ocurrido hace 2000 años. Me imagino yo un gladiador decir un legionario, me va a decir también cómo tengo que combatir, ¿eh? O sea... Sí, bueno, yo me imagino que ahí entre los dos mundos habría un rifirrafe que uno se consideraría mejor que el otro y viceversa. Seguramente, seguramente que sí, porque además el soldado lo romano hay hoy en siempre... día en recreación, no lo iba a ver de aquellas. Buah. Es que además también el soldado romano combate para una guerra, combate para un combate, es que es muy distinto, o sea, al fin y al cabo son dos maneras muy distintas de utilizar un arma. Pues sí, Entonces, y pues uno bueno. Combate para defender, o sea, para defender su estado, su tierra, Sí, o como quieras llamarlo, y es un combate que no hay reglas, ¿no? Lo que se dice, en el amor y en la guerra todo vale. Y el combate gladiatorio es un combate de exhibición y un combate pautado y reglado. La tasa de exactamente. muerte, aunque parezca, Exactamente. aunque por tópicos sea lo contrario, ¿no? En la realidad la tasa de muerte es mucho más elevada para un legionario que para un gladiador. Exactamente, sí, es una cosa que la gente se piensa que es al revés, que el legionario, o sea, que los gladiadores, perdón, morían a mansalva, que se mataban siempre en todos los combates y nada, nada, nada que ver con la realidad. Pero Sí, bueno, es me que imagino que eso será otro tema de hablar. sí, no, y aparte es un tópico muy frecuente, ¿eh? Pero bueno, de hecho es un tema que ya hemos tratado. Solo por dar el dato, o sea, de casi todos los académicos de los que acabo cogiendo yo fuentes y tal, varían entre el 5 y el 10% del total de gladiadores que lucharon que murieran en la arena, entre el 5 y el 10, dependiendo del académico que sigas. Ninguno baja de 5, ninguno sube de 10, Pues para que os hagáis una idea. las bajas militares entre un 12 y un 20%, o sea que imagínate. Por Un eso, por 20, un eso. 20% estamos hablando de una derrota aplastante, masacre, 20%. Un Cangas de la vida, una cosa así. Por ejemplo, que la Sí, gente se sí. piensa que una masacre era que moría todo el ejército, o como en las películas, y no, no, para nada. 20% de mortalidad de un ejército profesional como el romano era algo terriblemente desastroso. Era algo muy, muy, muy desastroso. Porque precisamente una de las... Volviendo al primer punto, al tema de Mario, al tema de esas reformas, esos entrenamientos, el soldado romano costaba muchísimo entrenarlo. Es como un gladiador estaba en el ludus todo el día practicando. O sea, también era algo costoso para su dueño, era algo que tenía que mantenerse. No Sí, era tan exactamente. prescindible como la gente se piensa, sí. Exactamente. Incluso para el propio, ya no solo para el dueño, sino para el que empleaba, o sea, el que hacía el espectáculo, él tenía un precio de alquiler por los gladiadores. Si uno moría, pagaba a lo mejor 7 veces más, 8 veces más, que era el pago completo, con lo cual tampoco le Sí. interesaba matarlos, a menos que fuera muy necesario matarlo, ¿no? Sí, la verdad es que los lanistas tenían que vestir de seda todos los días. Sí, sí. Bueno, pues con esto hemos terminado los 3 puntos que teníamos. Sí. Nos sobran nada, 5 minutitos, que voy a aprovechar para comentar otra época, además muy, muy importante, que no la he comentado antes, porque si no, seguramente nos comeríamos todas las demás, que es la época de transición entre lo que conocemos como república y imperio, ¿no? Y es que ahí también tuvieron mucho protagonismo los gladiadores, con Julio César, con un aliado de Cierto. Pompeyo, que se llama, tengo que consultar, Lucio Cornelio Lentulo, e Lentulo. incluso con Marco Antonio. O sea que ya Julio César fue el primero en tener un ludus propio, que era el ludus Iuliani, que es el ludus de Capua, ¿vale? El ludus donde más tarde se escaparía Espartaco, el mismo. ¿Vale? Pues Julio César, no, más tarde no, en el que antes se habría escapado Espartaco. Pues César llegó a juntar tantos gladiadores, según él, para espectáculos, que todos sus rivales políticos empezaron a tener mucho miedo de él. De hecho, durante las guerras civiles,
para que César no usara esos gladiadores en beneficio propio, este Lucio Cornelio Lentulo se plantó delante del Ludus de Capua y les ofreció pasta y la libertad a los gladiadores si luchaban para él. De hecho, les dio caballos y todo y se los llevó de allí como si fueran una leva más. ¿Qué pasa? Luego le dijeron, tío, es que si reclutas a gladiadores, tú sabes la opinión pública cómo vas a quedar, independientemente de que ganemos. Y cogió y les dijo, nada, sois libres, y los dejó marchar, pero por lo menos no lucháis con César. Esto viene en De Bello Civili, o sea, lo narra el De propio lo Julio civil, César. sí. Exactamente. Sí. Luego Suetonio también habla de esto de César. Y por último, Marco Antonio, durante la batalla de, bueno, previo a la batalla de Actium, se sabe que tenía unos gladiadores comprados para celebrar su victoria, pero obviamente no ganó. Los tenía en una isla, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero bueno, estaban a tomar por culo de Egipto en ese momento. Y cuando se enteraron de la batalla de Accio, los tíos se rebelaron e hicieron lo imposible por llegar a Egipto. Y de hecho, todas las guarniciones que se les interpusieron y demás las barrieron del mapa. ¿Qué pasa? Que cuando dejaron de ser guarniciones y ya se toparon con un ejército, les dijeron, muchachitos, aquí os quedáis. Pero vamos, que fueron leales a Marco Aurelio y quisieron participar en la batalla de Actium y A en Marco la guerra a Antonio, favor sí. de Marco Antonio. Mira, además me vas a permitir, ya que has hablado de Actium, ahora mismo Sí. estaba echando un vistazo, que estoy aquí coleccionando, estamos aquí haciendo un tema. Mira, esto es una moneda, pues no sé si se ve bien. Un poco borrosa, pero sí, pero A ver. se intuye que va ahí un trireme, sí. De la batalla de Actium, que además es de la Legión Undécima, que bueno, estábamos ahora con el tema numismática y sí. Sí. El tema de los gladiadores, yo creo que para cualquier comandante, como digamos, eso, esbirros, así una guardia que pueda hacer algo deshonorable y tal, podía ser bastante recurrente y sobre todo en esa época, en la transformación de la República, el Imperio, ¿no? O sea, realmente es que una de las grandes crisis que propiciaron la entrada de hombres fuertes, ¿no? Ahí tenemos luego el famoso triunvirato, fue precisamente la gran rebelión de los esclavos, o sea, la rebelión de Sí. Espartaco. Además hay un detalle, ¿no? En la batalla final, que cuando digamos que Espartaco dice que localiza a Craso, hay dos centuriones que Sí. se oponen a él, además que los narran con sus medallas, con sus historias, que son contra los que combate y tal. La verdad que es un detalle eso, que hasta dar al punto de lo que un gladiador podía hacer militarmente, quiere decir que Roma, o sea, el ejército romano en cierto aspecto le debe mucho a los legionarios. Yo creo que cualquiera que recree el mundo militar lo tiene que saber. Vamos, seguramente muchos se cagarán en ellos por el tema del palus, porque es lo que hay que estar entrenando constantemente, pero sí. El tema de protecciones, pues seguramente muchas se basaron en temas gladiatorios, porque, por ejemplo, el tema de la manica es que es muy recurrente Sí, y la es muy manica fue característico. heredada, ¿eh? No tengo ahora mismo aquí las fuentes, pero es algo que tengo estudiado de La antaño y manica, sí que. cuando tienen que hablar, que tienen que reducir los adolabrazos, que no son capaces de, digamos, con el método militar que les sirve para cualquier otra guerra, Sí, aplastarlos, porque los llama mucho. Cumbelari estos eran unos tanques de la época. Exactamente, sí. Además, es curioso porque en esta época, cuando empezamos a pasar de una sola greba a dos grebas, eso también tiene que. Yo creo que puede ir también por ahí enfocado, ¿eh? No Sí, sé si en el mundo de gladiadores usaban dos grebas o no, eso ya lo depende del desconozco. gladiador. Hay gladiadores que usan una y gladiadores que usan dos. Porque eso se heredó mucho de los triarios, de la formación hoplítica de, digamos, Sí. solamente utilizar la pierna adelantada con la greba y la pierna trasada, como va protegida con el escudo, pues al fin y al cabo no necesitas la protección. Pero luego empezamos a ver, al final del siglo I, de dos pares de grebas, una por cada pierna, y eso también puede indicar un cambio de combate, digamos, un poco más a duelo, a no tanto solamente mechar la información, sino que estamos hablando de un combate un poco más individual. Podría también venir por ahí, pero bueno, ya estamos metiéndonos en Sí, ahora son especulaciones de hipótesis. Ahora es hipótesis. hipótesis de friki recreador, nada más, Sí, ¿no? Tampoco. lo de la manica sí que te puedo asegurar que viene de ahí, Sí, porque la eso manita es algo que he es la estudiado, pero del resto sí que no me quiero mojar, porque, o sea, puedo lanzar hipótesis como tú y yo, de manita. hecho, estoy contigo en que Estamos creo que lanzando mucho del hipótesis. armamento viene de ahí, pero Sí, bueno, no la te puedo palabra asegurarlo. Thor y Gladius, pues ahí están. O sea, que Eso ahí es lo vienen de que. manita, pero bueno. Pregunta aquí otro usuario, Proyecto Epiro, si Clodio, Sí, lo imagino que estaba será Claudio, leyendo. se rodeó de gladiadores. Hay muchos emperadores que se rodearon de gladiadores. Claudio fue uno de ellos. De hecho, Sí. Claudio fue el que tuvo la guardia germánica, sí, ¿verdad? Fue Puede uno ser de él. ellos. Sí, ya Sí, empezó, ya porque empezaron. hay una No anécdota sé si curiosa la relacionada con gladiadores y la guardia germánica, pero no la recuerdo ahora mismo. No tengo la fuente delante, pero sé que Claudio historia. los usó. ¿Una qué, perdón?
una anécdota entre la Guardia Germana y un grupo de gladiadores que también servían de escolta. Lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo. No, está diciendo Claudio. Claudio Albino, Claudio. Puede ser, sí. Perfectamente podría ser, ¿eh? La verdad es que no tengo datos, pero perfectamente. De Claudio Albino sí que no te sé decir. Claudio Albino, estamos hablando del siglo III, podría ser. Ahí es una época muy convulsa, pero vamos, estamos hablando de una guerra civil de casi 80 años de duración. Sí, de la guerra civil. Pues es muy posible que sí, porque en aquel momento las tropas, eso, volvemos a lo mismo. Todo lo que pudieran reclutar, lo hacían, con lo cual yo me imagino que los gladiadores en el siglo III, que es una época que no hemos hablado, no hemos tocado, pero seguramente que sí que podrían estar muy presentes en los conflictos civiles. Creo que Bacatiano, de hecho, que es un general de Trajano Decio, que fue a combatir a los godos al Danubio, creo que su guardia personal, de hecho, eran gladiadores. Era un general... Sí, hay varios emperadores, no recuerdo los nombres, que sí. Tenían gladiadores como guardia personal porque no se fiaban de sus propios soldados. Sí, exacto. De ahí la guardia germánica. Es una larga historia, ¿eh? La guardia germánica porque los germanos tenían lealtad a sus jefes y no, y no a un estado o a un emperador. Claro. Entonces, muchas veces eran germánicos. La creo guardia varega, otro ejemplo. Bueno, sí, siglos más tarde, pero sí. La varega, sí. Pero me suena a mí lo de Bacatiano, porque Bacatiano pretendió el púrpura una vez que derrotó a los godos, como buen general pretencioso siglo III, y Trajano Decio marchó allí para decirle, tú te vas a acordar de quién soy yo, y creo que de hecho sus propios gladiadores, su propia guardia, le mató y le ofreció la cabeza a Decio. Sí, no, y en el siglo III hay muchos episodios tumultuosos de guardias y gladiadores. Por ejemplo, hay una lucha al poder por el obispado de Roma, en la cual Amancio, ya no me acuerdo, empezado por un obispo de Roma, escribió un artículo sobre él hace un tiempo, está en el blog, de hecho, por si alguien lo quiere consultar, que contrató una guardia de gladiadores para cargarse a toda su oponencia. De hecho, su rival para el obispado escapó de Roma por los pelos y gracias a los que aún le eran fiel. Pero vamos, que hizo una masacre delante de lo que hoy es Santa María Maggiore, en Roma, que se cargó casi 200 personas, ¿eh? Entró en la iglesia, se la trancaron y el tío reventó el tejado para colarse después escalando descolgándose y metió allí gladiadores y eso, 200 personas muertas. La verdad es que eso de Justiniano y la matanza de la Nica, yo creo que ya venía de viejo. Yo creo que los romanos en ese aspecto decían a tomar posa con la moral, entro aquí, arraso y el que quede vivo va a escribir bien de mí por el método que le trae, pero bueno. Por lo que le queda, exactamente. De hecho, hay una ley curiosa dentro del Código Teodosiano que se publicó en el año 399 después de Cristo, si no recuerdo mal, que prohíbe explícitamente las guardias personales de gladiadores. Y dicho esto, me está diciendo esto que nos quedan 20 segundos de directo, así que... Pues nada, otro día tendremos que dejarlo. Exactamente. Y nada, recomendaros que visitéis las redes sociales de la Asociación de este hombre, la Legio Undécima Claudia Pi.